Oigan, este lunes maravilloso vamos a hablar de Arat de la Torre y su comunicado, que si los voladores de Papantla, que le vale zorrillo, ¿cómo estuvo la cosa? Fuerte. Las verdaderas razones de la detención de las funciones de 7, este espectáculo producido por un conglomerado a la cabeza de Sergio Mayer, parece ser que son más de 7 razones diferentes. Ay, yo tengo algo verdaderamente increíble. Y Tati Cantoral anuncia el nombre de la megamadrina que va a tener para su hija de su fiesta de primera comunión. Bueno, no fiesta, ceremonia de primera comunión. Nunca lo imaginé. No me imagino, espérense a ver quién es, ¿no? ¡Qué cosa! Pues ya estamos aquí este lunes, maravilloso. Oye, que ya, a mí amo la lluvia, me encantan los días lluviosos, pero ya por piedad, una tregua. No, Lupis, ¿cuál lluvia y cuál amarra lluvia? Yo aquí me estoy con goteras y con todo. No hagas eso, por favor, que ni el sol de la ciudad de la eterna primavera me la seca, por favor. Bueno, pero, ¿y Luisinho cómo le ha ido con las lluvias? Pues la verdad es que a mí sí me gusta mucho que llueva, pero me impresiona muchísimo la falta de infraestructura que tenemos en la ciudad y que cada día es más complicado circular por las calles con esas cosas que pasan. Por lo menos acá en mi rancho, o sea, las coladeras desbordadas, las calles inundadas, coches descompuestos, antier se volteó un camión que no alcanzó a frenar con el pavimento mojado en la esquina de un supermercado que me queda como a 3 cuadras. O sea, no, de verdad, te quitan la santa paz que te da la lluvia mientras ver la tele en pijama. Sí. Oye, para poderlo sacar le pusieron los flotis, ¿o cómo estuvo? Porque no, hombre, se armó un pedote, Claudita, o sea, bomberos y toda la cosa. Qué fuerte, sí, la cosa está fuerte, porque además el pavimento se reblandece, se hacen agujeros, ya ven todo lo que pasa. Pero bueno, antes de que empecemos con las notas, por favor, suscríbanse al canal, pónganle like, pongan la campanita para que les avise que estamos empezando lunes y jueves 8:30 de la noche con chat en vivo y nos pueden ver pues todo el tiempo después cuando se les dé la gana pueden poner el programa, pero si nos quieren compartir con nosotros en el chat en vivo es a las 8:30 lunes y jueves y pues ojalá se suscriban al canal, nos van a hacer mucho muy felices. Claro que sí. Y empecemos entonces con las notas que traemos. Fíjate, hubo un programa que fue un éxito el viernes. Si ustedes recuerdan, los programas matutinos han estado un poco bajones, unos más que otros y demás. Hoy siempre ha estado en la cabeza, obvio, pero pues no habían tenido un wow de audiencia. Pero con este reality que hicieron de Las Estrellas Bailan en Hoy, les fue muy bien, la verdad es que ahí sí para que veas fue un acierto de Andrea Rodríguez, que yo creo que ha de haber dicho, y para que vean que no me tengo que ir, pero bueno, a mí me da mucho gusto por ella y por todos los que participaron, que les haya ido muy bien, que les, además hicieron todo un show, o sea, como todo, como una gala en la mañana, no sé si lo vieron, yo vi un pedacito. Yo también. Yo lo vi hasta que salió Laura Bozzo, no, bueno, les llegué a comentar en el programa, o sea, Laura, y las, yo no sé si debía dar su peor enemigo, pero el peor, era el que decía de los vestidos que se tenía que poner Laura Bozzo, dejen cómo bailaba, no, una ropa que de veras decías, no hagan eso, cabrones. No le hagan eso. Sí, pero de ahí en fuera, así como dice Lupis, pues fue sí un éxito. Sí, sí, totalmente cierto. Yo realmente no termino de entender muy bien el objetivo de meter un programa dentro de otro, pero funcionó. O sea, funcionó no de maravilla, no como esperaban, no con los números que creían, porque, o sea, el arrastre que podrían haber tenido se les acabó el mismo viernes. O sea, los anunciantes que ganaron se anunciaron hasta el viernes.
hoy ya regresamos a la triste normalidad, ya no están. Entonces, creo que lo que funcionó, la fórmula fue adecuada, aunque sí creo que la logística y el estilo fue un poquito fallido. O sea, yo creo que todos bailaban muy bonito, muy, muy bonito, con una gracia excepcional. De verdad, o sea, ver a Laura Flor, a Laura bailando, era un poema, sin duda alguna. Pero que me dices de Paul Stanley, de Pablito, Pablito Montero, baila, o sea, no, temblando. Oye, pero y al final ganaron Lamba García y Mariana Echeverría. Está bien, ellos dos son de los influencers, y bueno, pues está bien, qué bueno que ganaron, que sigan conservando el cariño del público, porque era la votación, me parece, ¿no? Oigan, lo que estuvo padre fue el romance incendiario, como dice Luisito, lo que bárbaro, de Pablo Montero, y Andreita. Oh, bueno. Porque pues dejen ustedes si bailaba bien Pablo Montero o no. Pero entonces los amigos que estaban de jurados le echaban muchas porras a ese amor incendiario. Yo no sé de dónde venía, pero les juro por Dios que yo decía, neta, ¿de veras están viendo eso? ¿De veras les llega a través de la pantalla ese amor incendiario? Lo querían confeccionar porque es parte también de lo que provoca que la gente quiera ver ese tipo de concursos en un programa. No. ¿Quién se enamora de quién? ¿Quién está cayendo con quién? ¿Quién se le pegó a quién? Para que estés bien atento, ¿cuándo fue que ocurrió el romance? Pero no, en diario ha de haber estado el regreso de Pablo a casa de su mujer, ¿no? Pues sí, seguramente. Oye, pero fíjate que ahorita que vi a Luis y a ti hacerle así mientras afirman una cosa de manera... Yo no dudo que eventualmente logremos ver en otro programa que hagan lo mismo, porque ya viste que tú dijiste aquí, Claudia, que pronto en la siguiente temporada de la serie de Luis Miguel iban a salir La Rosa de Guadalupe, pero así tus palabras las escuché textuales en otro programa que pasa por la tarde. ¡Meta! A lo mejor también vamos a ver el de Luis, yo creo que de todo está muy bonito. Sí, a ver, Lupis, hagamos, exacto, todo muy bonito. A ver si no sale hoy la copia burda. Es que es increíble que te copien. Dices una cosa y ya no me estás esperando en el programa a ver. Bueno, pero de alguna manera hay también que aceptar que pues cómo se trasciende en la vida con las cosas que uno dice y hace, claro. ¿No? Por ejemplo, mi señor, pero no vas a ver, no que vas a ver, exclusiva. Tú vas a ver. Oye, pero no que mucha pinche exclusiva. Claro, hoy mencionaron a la realeza, que costan, que a mí me divierte mucho. Ah, ¿también? Es algo muy divertido, pero bueno, está bien, está padre. Pues hay que mandarle nuestro libreto para que en la semana tengan que decir. No, yo creo que mejor nuestra comunidad, que es amorosísima y que me divierten y los quiero mucho, lo que deben hacer es ellos, vamos a jugar a encuentra los parecidos y nos los mandan. Ándate, eso está padrísimo, Lupis. Ándate, nos mandan esta sección de encuentra los parecidos. Y a ver, ¿cómo lo titularíamos, Lupis, esa sección, esa... Pues eso, nada más, encuentra los parecidos, encuentra el parecido y ya. Encuentra el detalle. ¿En qué se parece? Así. Exacto. Más o menos. ¿En qué se parece? Está buenísimo, porque es que aparte sí, o sea, es tipo Plaza Sésamo, ¿no? Así de, una de estas cosas no es como la otra, es diferente. Sí, o sea, ¿cómo? Pero bueno, está bien, porque miren, efectivamente, tú lo sabes, Luis, Claudia, que todas las notas son las mismas, dan vuelta por todos los programas. Eso es normal. Pero el problema, el
chiste de todas las cosas que se cuentan es la forma en que se cuentan y los aderezos sí. que se les ponen, el estilo que se tiene. Lo que no está bien, eso es lo que no se puede estar fusilando uno. Porque sí, exacto. Le dicen que es el periodista más militar porque es puro fusil. Ahí te encargo. Es como si yo, por ejemplo, hoy lunes, que se puede oír por allá, el que camina como pato, le hace como pato, come como pato, y agarras y dices, ya, güey, cámbiale, con razón hay copia, con razón hay ganas de originalidad, caray. Qué bonito. Entonces, pues no, yo no podría estar con lo del pato. Come como pato, le hace como pato, vete, pato. Pero dice, ya, decía mi abuela en paz descanse, que ante la falta de creatividad y originalidad, pues solo te queda el espejo. Ok. Digo, nomás ahí se las dejo de recuerdo. Oigan, vamos a seguir entonces con las notas. Ya hicimos este breviario, ya inauguramos una nueva sección. Importante, sí. No sé cuál de nuestras notas va a meritar ser la sección estelar, que es la mega mamada de la semana, pero pronto nos vamos a dar cuenta. Ahorita ¡púlete, Lupis! ¡Púlate! Pero bueno, ¿qué pasó con Aleida Núñez? Que yo la vi en una foto que parecía Eva Longoria. Se veía guapísima, Aleida, espectacular. Es una mujer muy guapa. Ahí me cae muy bien. ¿Y qué pasó con ella? ¿Quieres platicarlo, Luisinho, o yo? Como tú quieras, Clau. No, échatela y yo te complemento. Ok, pues imagínense que Aleida Núñez la invitan a un antro para celebrar, obviamente, a la comunidad gay. Y la van a coronar. Y ella va, pero chula de bonita. Pero de pronto hay un cuate, uno de los organizadores, que se le va a la yugular de plano. Y agarra y le dice que ella no puede, como ella abiertamente no lo ha dicho, que está a favor de el matrimonio gay, ¿no? Entonces que ella no es no es la correcta para ser la reina y para que le pongan la corona, porque ella no ha apoyado esto. A Leida le contesta como mejor puede. Pero a mí me pareció brutal que alguien de la organización, que se sabe que va a ir un artista, que hay muchos artistas que apoyan esto, pero lo apoyan como quieren. No es como quieren la gente, es como ellos quieren apoyar a la comunidad gay. Y entonces a mí me pareció una falta de respeto, de educación, de tacto, de todo lo que puedan decir falta de por parte de este organizador. Pero bueno, entonces Aleida, pues ya los medios sí llegan, la empiezan a bombardear con preguntas y todo, Aleida muy correcta y todo el rollo, pero qué poca madre porque se le estaba cayendo la corona porque no encajaba, no sé por qué no encajaba. Era la reina sin corona, porque ya estaba ese día para ser la reina sin corona. Pero se la ponía y se le caía para adelante. A mí me... No, yo decía, Aleida, di con permiso y nos vemos en otro momento, porque ya era... que contestaba, pero cuando contestaba se le caía la corona justo aquí en la parte de la nariz. No, qué barbaridad, pero me pareció muy grosero lo que hicieron con el rey, neta. Cuéntanos, Luis. Pues mira, a mí, Claudita ya contó la parte que se vio en cámara. A mí me chismearon mis comadres, que estaban ahí presentes, cuerpo presente, muy marchadoras y muy marchadores y muy marchadores, marchaderes, ya sabes. O sea, yo me quedé muy impresionado porque resulta que lo que pasó en el camerino del cabaretito, este antro gay que se encuentra en la calle de Hamburgo, casi esquina con Insurgentes, en la zona rosa, es que Aleida llegó y la pusieron a platicar con unas personas de la comunidad de una fundación en el camerino. Y entonces, de repente, entró uno de los organizadores
que es un publirrelacionista, que se llama Rodrigo Fragoso, para decirle, oye, ya llegó el conductor, ese es Pedro Montiel, que se pase con ustedes aquí al camerino, y que le dijeron, sí, claro. Y entonces entró Pedro, se integró a la charla, y la tertulia continuó mientras el afore de la gente se acomodaban con cierta distancia adentro del antro para que no hubiera tanto peligro. Termina la conversación, se acomoda la gente, y entonces entra Fragoso, según me cuentan, y le dice a Leida y a su RP, dice, oye, fíjate que nos gustaría que apoyaras una causa porque en Yucatán no están aceptando el matrimonio homoparental y no hay posibilidad de adopción, no se está aceptando ni siquiera la posibilidad de escrutar el matrimonio homosexual. Entonces ella le dice, oye, no, pero pues, es que yo de política pues preferiría no hablar, ¿no? O sea, yo cancelé un concierto que tenía en Campeche para venir a hacer tu evento y estoy aquí encantada porque además le tengo mucha empatía y cariño a la comunidad, pero yo preferiría no hacer ningún comentario político. Y entonces mi compadre se engorila y cuando están a punto de coronarla, le dice, no, espérame, vamos a hacer un anuncio. Entra y para el mariachi del escenario y dice, ¡que chingue a su madre el gobierno de Yucatán! O sea, esas imágenes, imagínate el shock de mis compañeros de prensa y de toda la gente así de... Sí, o sea, ¿qué pasó? Entonces, sale Pedro Montiel corriendo, que era el que habían invitado para conducir, porque oye desde el camerino que ya están haciendo ruido en el escenario, trata de entrar. Se sale este muchacho Fragoso, se lo cachetea en backstage, y entonces Aleida se sale del camerino con intención de irse, habiéndose enterado que se golpearon Fragoso y Montiel, y dice, no, yo, la neta, muchas gracias, me estoy yendo. Se sale la prensa atrás de ella, y en el lobby es donde sucede lo que cuenta Claudia. Aleida finalmente se va con la corona acá como de lado, que se le caía, pero se le levantaba, pero no se la pusieron, ¿no? Se sube a su coche y se va. Me parece muy fuerte. Sí, fíjate que, a ver, yo creo que sí está mal que se agarren a golpes los organizadores, sí está mal que interrumpa sin que haya sido parte del protocolo que le haya interrumpido para vociferar en contra del gobierno de Yucatán, estoy de acuerdo. Pero también hay una parte que entiendo, a ver, Luis y Claudia, si yo te estoy pidiendo, si tú eres reina. Sí, a ver, el gay parade, o sea, el desfile, el orgullo gay, y este desfile se hace porque se están pidiendo derechos y por una manifestación de véanlos, ¿no? Y que se nos respete. Eso, así es, para eso es, creo yo, ¿no? Y está bien, y está muy bien. Y entonces, si ha sido una lucha constante, yo te invito a que seas mi representante porque vas a apoyar la lucha a la que vienes. Y entonces yo te estoy pidiendo que en esta República Mexicana, en Yucatán, todavía no se aprueba, como en otros estados me parece, la verdad. Creo que si no me equivoco, la Ciudad de México es de lo más que se ha legislado y le falta, pero bueno. Entonces le dice, oye, ¿por qué no nos apoyas con esta causa? ¿No hubiera sido más fácil que Leida dijera, bueno, pues si soy la reina, pues miren, oigan, y lo hubiera hecho un quedito, disfrazado, de una manera sutil, inteligente, sin meterse en política, ojalá, hubiera dicho, ojalá de Sonora, Yucatán, acepten el matrimonio gay, no hubiera, ¿no? Vaya, para involucrarte de alguna manera con todo. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, yo creo que aquí el fondo era correcto, la forma fue abrupta. O sea, pero también pienso que, o sea, si se lo hubieran dicho un poquito antes, entonces claro, ella se prepara, o sea... porque es también, que de eso se trata. Claro, y ojo, ¿no? O sea, no se lo están pidiendo a Julio Verne, ni a Marga Sánchez, se lo están pidiendo... No, pero además, no se los está pidiendo, o sea, a Leida no le estaba pidiendo la organización Provida... Así que es. Aceptar el matrimonio gay. No, 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 no. Fuiste a coronarte como reina y una de las cosas que está dentro de la lucha es el matrimonio gay en Yucatán. No tienes que sacar una manta ni enarbolar y decir, ser beligerante, solamente un mínimo comentario. A lo mejor no se lo pidieron bien,
Y como eso dices, creo que se lo hubiera pedido antes. Eso creo que fue, yo creo que, bueno, como bien dices, Lupis, cuando te prestas a un movimiento, apoyar un movimiento y todo ese rollo, pues se entiende, ¿no? Que en todo su contexto estás, porque si no, ni modo que vayas, esto sí, claro. Esto no, esto estoy de acuerdo, no, pues vas, te prestas y todo ese rollo, pero yo también entiendo que si a Leida se sintió el temor por es que también qué le pedimos a los artistas luego, así como también entiendo. O sea, si ella está entendiendo que se va a meter en un pedo político y que al rato la vamos a estar acabando en las redes y la chingada, porque también hay gente que piensa así y que anda esquivando todo, y son movimientos muy fuertes, ¿me explico? Entonces yo creo que Aleida no tuvo, como dices tú, Lupis, la manera de decirlo en sus palabras. Le dio miedo o no tuvo la capacidad para hacerlo. Pero eso no tiene que ver con que un organizador haga lo que hizo con una invitada y luego todavía haga el ridículo, porque aparte de la reina sin corona, la corona se le cayó a la mitad de la nariz por estar hablando con los reporteros. Eso sí estuvo muy feo. Sí, o sea, claro, lo que no está bien es que la amedrenten, que la intimiden, que haya sido tan feo. Y seguramente si hubiera hecho esta mención, no hubiera trascendido tanto la nota. No, seguramente no. Me hubiera trascendido en Yucatán y no más. Exacto. No hubiera pasado nada, pero bueno. Oye, y a propósito, Claudia, entonces, ¿qué pasó? Tú nos dijiste al principio del programa que algo de Itatí Cantoral. Sí, hombre, mira, que Itatí Cantoral ya anunció con bombo y platillo que su comadre, no sé de dónde es su comadre, porque sería, pues, cuando sea su comadre. No sé si hubo antes un evento para que fuera su comadre, pero su comadre Gloria Trevi va a ser la madrina de primera comunión de su hija. Ok. Y yo dije, bueno, pues para lo que pensamos que es un padrino de primera comunión, o lo que yo viví, que por decirte a los padrinos les recetan, pues toda la cosa, pues de que deben de hacer y por lo que van a ser padrinos y una serie de valores y para inculcar al ahijado y sostenerlo en la fe, en la bondad, en la... Y yo dije, qué bueno, pues ella la eligió, pues algo le conocerá de devota, algo le conocerá de... pues de algo que le pueda servir a su hija, porque para la gente muy, muy creyente, me refiero a eso, para la gente muy creyente, la primera comunión, que imagínate, es recibir por primera vez, ¿no?, a Cristo. Sí, es así, ¿verdad? Porque sí, claro, yo... la comunión, claro. Ok, es que hace mucho. No, es que hace mucho yo quedé traumada de la primera comunión porque me daban las monjas hostias para que yo me las tragara y aprendiera cuerpo de Cristo y zámpale, ¿no? Y entonces a mí, como me decían que era cuerpo de Cristo, yo dije, donde lo raye yo con una pinche uña, y perdón, con una pinche muela, va a salir sangre por mi boca. Les juro por Dios, era yo chiquita, inocente. Yo sentí horrible. Entonces, eso es una anécdota, pero a lo que yo voy es, Gloria Trevi es la indicada. Está bien que pues, es la hija de Itatí, y Itatí es la que decide sobre su vida y la de su hija, ¿no? Pero... no sé, me quedé pensando qué tantos consejos elevados le podría dar Gloria Trevi a la hija de Itatí. ¿Ustedes qué opinan? No, pues era una cuestión, mira, quién sabe cómo sea su relación, a lo mejor, no, yo no sabría decir, la verdad, así, ahí sí, no sabría decir. Como a Leida, mira, no me quiero meter en problemas políticos.
Es que, o sea, yo creo que es un asunto de memoria histórica, ¿no? O sea, yo la verdad es que me estoy enterando, primera noticia, que Itatí y Gloria son tan cercanas. Eso es lo primero que me sorprende, ¿no? O sea, no había un antecedente, claro, tampoco tienen que llamarme para decirnos, oye, Luis, fíjate que fuimos de No, claro que viaje, no. Estoy de acuerdo. estamos de vacaciones juntas, o sea, digo, no tiene uno por qué enterarse necesariamente, pero sí es un poco sorprendente porque las dos son figuras públicas y ese tipo de cercanías se perciben. Pero bueno, esa es una. Otra, también hablaba yo de memoria histórica porque, pues, Santa Gloria Trevi de 10 años para acá nos ha sorprendido con sus milagros, ¿no? O sea, borró absolutamente todo su currículum vitae en segundos. O sea, pasó de ser victimaria a víctima. O sea, es una cosa verdaderamente mágica que Copperfield se chingó a todos los santos y les ganó y la convirtió automáticamente en Santa Gloria, ¿no? O sea, todo lo que pudo haber sucedido ya no importa, porque ella fue orillada por las circunstancias, ella nunca fue cómplice, según sus propias palabras, y vamos a llorar todos porque a Nadalai tampoco, o sea, güey, cada que lo cuenta vuelve a llorar en el mismo Oye, segmento. por cierto, ahorita que estás diciendo eso, me estoy acordando que vi en el noticiero la nota de esta actriz norteamericana que estuvo en la secta de Ranieri, una flaquita, güerita, no me acuerdo cómo se llama, el público se Ah. llama, pero bueno, ella estaba, se acaba de declarar culpable porque era una de las personas que metía gente a la secta, que invitaba gente a la secta y se acaba de declarar culpable. No sé por qué me acordé ahorita. Ah, quién sabe. No sé por qué, pero No, se declaró culpable. oye, deben ser los anhelos y los deseos del pasado Sí, porque que vienen y van, ¿no? En En es que realidad no el chiste tiene. es como, o sea, porque yo creo que Gloria Trevi es una mujer talentosísima, muy trabajadora, con un gran carisma, con un angelote. Sí, me parece una mujer mucho, muy talentosa, que tiene sus, que de alguna manera fue víctima, como esta mujer fue víctima, la que te estoy mencionando del Ranieri, pero también se declaró culpable porque pues tuviste algo que ver. Pero aquí la justicia es distinto. Sí, o La sea, justicia es universal, pero aquí parece que somos la excepción. yo retomaría lo que dice Luisinho, que me parece bien interesante. La memoria, sobre todo la memoria del mexicano, está de la shit, neta. De muchos está de la shit, porque yo creo que hay que tener una idea de qué pasó, cómo pasó. ¿Quiénes fueron los personajes en su momento de esa historia que pasó? Y no intentar cambiarla, y no me refiero a que la intente de cambiar Gloria, porque Gloria tiene todo el derecho, desde que salió de la cárcel, de tratar de ser una mejor artista, una mejor persona, una me no, no me refiero a eso. Me refiero a la mala memoria que algunos tienen, sobre todo en el medio, cuando se trata o se trató en su momento de informar. Olvídense si juzgar, no me refiero a eso, informar sobre lo que estaba pasando con el gran Trevi Andrade, con Gloria en específico. Y yo me recuerdo mucho de alguien. Alguien que le tiró hasta por debajo de la lengua a Gloria Trevi, que fue Gustavo Adolfo Infante. Seguramente Gustavo Adolfo Infante la ha seguido con mucha atención y entonces ya en los cambios que ha tenido Gloria cambió. Bueno, de él no puedo pensar eso porque él cambia el calcetín un día y al otro día se pone, no, una media, no. No, estoy diciendo que es gay, ¿eh? O sea, es nada más por el gusto de cambiar de una cosa a la otra. Y yo le recuerdo a Gustavo Adolfo Infante cuando yo presenté el libro de Sergio y Gloria, de Amarga Seducción, donde hablé de todo este caso, que me he mantenido y me seguiré manteniendo tal cual lo escribí desde el 2004. A mí no me cambian ni me modifican la idea que yo tuve en su momento hasta el día de hoy. Y Gustavo Adolfo Infante estaba tan furioso
con Gloria Trevi y conmigo por el libro que hice, que no se parecía a lo que él decía en la tele, o a lo que Televisa decía en la tele, o a lo que TV Azteca decía en la tele de Gloria Trevi, etc., que me mandó poner dos reporteros poniéndome el micrófono aquí. Era agresivo. No te lo ponían aquí. Tenía yo muchos medios y me hicieron hablar, y Gustavo me lo puso aquí, y entonces obviamente me hace una pregunta ofensiva uno de sus reporteros, que evidentemente la debe haber elaborado el señor Gustavo Adolfo Infante. Obviamente le contesté que qué pendejada me estaba preguntando, porque tenía el derecho de decirle eso al reportero. Claro. Y lo único que sacó Gustavo de la presentación de mi libro es a Claudia Di Casa diciendo en el micrófono: qué pendejada me estás preguntando. Pero obviamente totalmente fuera de contexto. ¿Okay? Entonces, la memoria debe prevalecer, la convicción es importantísima, hoy, mañana y siempre. Y Lupis, estoy totalmente de acuerdo que dices, es una mujer talentosa, es una mujer empática, o podemos empatizar con ella en algunas cosas, pero lo que es y fue, fue. Y entonces de pronto tú ves como algunos desmemoriados ya la tildan de santa, de... Claro, claro, claro. Mira, la actriz que se declaró, Alison Mack, es la actriz que se declaró culpable, y ahora se disculpó por su participación con la secta. Alison Mack, ella fue detenida en el 18 y luego fue acusada de pertenecer al culto sexual y traficar personas, y ahora no solo fue condenada, pero además pide disculpas. Wow. Te digo que yo entiendo, o sea, está previsto su juicio para el 30 de junio del 2021 y la posibilidad de ser sentenciada entre 15 años de prisión y demás. Pero sí es cierto, lo que pasa es que a veces como, no es que, sí es un poco de desmemoria, pero es un poquito acomodar las cosas a mi conveniencia, ¿no? Hemos aquí hablado muchísimo de la manipulación de la opinión pública, de cómo se puede desvirtuar la verdad, de cómo se puede maquillar, y eso es lo que, bueno, pero bueno, pues qué bueno que va a ser la primera. Y también provocan que se polarice demasiado la información, Lupita y Claudia, porque fíjense ustedes, o sea, esto yo no lo iba a contar, pero pues chingue eso. O sea, resulta que en Televisa están preparando ya la preproducción finalmente de la serie que va a ser de 13 capítulos, la señora Carla Estrada, sobre la neta de Gloria Trevi, ¿no? O sea, ahora contada por la propia Gloria. Una chulada. Pero resulta que en Azteca nada pendejos dijeron, a ver, ¿y cómo le damos en su madre? Ah, pues entonces empezaron a reclutar a las que formaban parte del clan. Entonces ya están en conversaciones con las hermanas de la Cuesta, con Mari Boquitas, y ahí les va la que no pensaba contar, porque le iba a escribir mi columna, pero ahí les va. Ya están en conversaciones también con Sergio Andrade. Entonces, ¡ándale! Van a presentar su versión al tiempo que Carla lance al aire la serie. Entonces van a poner los chingadazos de a peso. Pero no chingadazos, Luisinho, perdón por la audiencia, pero sí se lo merece decir esto. No son chingadazos, van a ser unos megaputazos, si es así. Horrible. O sea, si Sergio Andrade les dice que sí al equipo que lo está buscando, comandados por una gran líder de espectáculos en ese canal, o sea, de verdad que eso sí va a ser revelador, porque lo que Gloria pueda decir ya lo dijeron tantas veces que ya da hasta hueva, ¿me entiendes? Claro. Pero lo que pueda pasar del otro lado, que se agarren fuerte, porque además inteligentemente van a aprovechar la infraestructura de tener al aire la otra parte, ¿no? No, claro, eso va a ser excelente. Oigan, hablando ahorita de la manipulación, por favor vayan a ver, hay un documental que se llama Asesinato en la Costa, es acerca... Tomo nota, permíteme.
Asesinato en la costa, así se llama, uh-huh. Murder in the Coast, que es en la costa, Costa del Sol en España. Y entonces, ahí en Andalucía, es el caso, se presenta primero el caso de una niña, una adolescente, una de 19 años que desaparece el día de la feria en su pueblo, un pueblo pequeño, y se acusa a una persona y va a dar a la cárcel. Pero hay lo que está interesante, además de los casos del asesino y demás, y todo lo que se descubre en la investigación, lo muy interesante es cómo se maneja la opinión pública y cómo te señalan y cómo, o sea, presentan los programas. Esto estoy hablando de 1998, más o menos fue cuando se sucedió esto. Y entonces se ve programas de comentaristas y demás, y de espectáculos, donde los especialistas dicen, claro, esta mujer es la culpable y que la metan a la cárcel. Todo mundo sabe que es culpable, la, la, la. Y toda la sociedad y demás, y al final da un giro a la historia que, a ver, y habla. Entonces, no les quiero contar más por ser un spoiler, pero sí véanlo, porque es lo grave que resulta la manipulación cuando se atreve alguien a decir, yo estoy segura de que es culpable, yo estoy segura que es inocente, cuando no sabemos. La realidad es que no sabemos. Podemos ver los hechos y los investigadores y quien lo haya cometido pues sabrá la verdad, pero no podemos nosotros dar por hecho. Así que vean está Asesinato en la Costa, el Netflix. No, yo ya le puse a mi cuaderno de notas una sección gustadísima que se llama La Pastora Recomienda. Y estoy apuntando las que recomendaste. Me chingué Califato. No llegué más que a la primera temporada, se me acabó el fin de semana, pero oye, qué buena está. Buena serie, muy buena serie. Oye, solo me impresioné un poco con el doblaje, porque todos hablan así, pareciera que son como orientales, pero de Madrid. A ver, es que yo lo vi con letritas, pero bueno, oye, porque si no me distraigo, pues hay que poner atención. Y entonces resulta que Eleazar Gómez ya, ¿se acuerdan que él también es un influencer del Partido Verde? Bueno, por lo menos le sirvió, porque ya le empezó a pagar a Steffi Valenzuela lo que es para resarcir los daños y no sé qué, ya le empezó a pagar. Y entonces Steffi Valenzuela dijo, qué bueno que ya me va a pagar Eleazar, está padre, lo voy a donar a un organismo, a una ONG, organización no gubernamental, para apoyar a mujeres. La organización la voy a fundar yo. Sí. Está padrísimo. Está bien, sí, está padre. Sí. ¿Qué haga con su dinero? Oye, ¿dónde quedó la bolita? Pues el No, pero espérate, yo creo que la fundación fundada por ella misma de su fundada, ¿no? O sea, está bellísima porque, o sea, les va a dar más o menos unos 15 centavos, dado que la producción del disco cuesta exactamente la mitad de lo que Eleazar le va a pagar. Pues bueno, entonces, ya sabes a dónde fue el dinero del Partido Verde y está muy bonito y qué bien por ella. Oye, y el chisme que estuvo muy bueno, porque yo la verdad había visto que había habido una alfombra negra, se había anunciado los siete pecados, ¿no? Que eran los siete pecados capitales y sí, y todo bueno, wow, y que estaban espectacular por las reseñas que yo había escuchado, pues estaban, bueno, una cosa maravillosa. Y el día de ayer, o antier, no fue ayer, pues que veo que sale, veo un video de Apio Quijano, no me equivoco, diciendo que se había cancelado por solidaridad con las autoridades. Es como ayer. No, primero estaba el Apio. Primero fue el Apio, que ves. Primero en Twitter. Y entonces, después sale, yo veo que pone Gilberto Barrera, a quien pues yo sí le confío mucho, y dice, pues la verdad nadie les cree, o sea, qué raro, la verdad, está muy raro eso de que cancelaron, porque pues todos los demás teatros están abiertos, entonces pues si todos están abiertos, ¿tú por qué te solidarizas con un gobierno que ni siquiera te lo ha pedido? Y entonces luego sale, pues salieron ya algunos artistas, pero Sergio Mayer con su video, también diciendo que ellos son muy responsables y dos semanas van a esperarse más, para montar, porque yo no sé si Sergio Mayer está posponiendo las funciones
por la pandemia. Sergio Mayer creerá que en 2 semanas la pandemia que lleva 1 año y medio se va a acabar. ¿No? O sea, o entonces mentira la razón de su stand-by. A ver, cuéntanos, Luis. Pues mire, yo les voy a contar lo que me han contado, pero parece ser que este espectáculo de 7 tiene más de 7, pero secretos guardados, ¿no? O sea, porque en primer lugar a mí me cuenta gente que está dentro de la producción que hay un pedote de COVID contagiado entre el elenco. Ese es uno de los problemas que tuvieron aparentemente. El otro es que están teniendo también problemas de financiamiento, porque yo ya vi el show, es realmente espectacular y sí, no hay límite de inversión, o sea, es una cosa impactante, o sea, la super pantalla que tienen, entran y salen acróbatas, suben y bajan efectos especiales, Patti Manterola sale volando, o sea, no, es una cosa impresionante y sí, mucho talento mexicano, lo cual me dio muchísimo gusto, solamente hay 6 extranjeros en la producción, pero estamos hablando de un ejército cuya nómina debe ascender a mucho dinero, porque nada más hay momentos en escena que hay 70 personas arriba del escenario, entre orquesta, bailarines, acróbatas, cantantes y efectos especiales que suben y bajan y que tiene que entrar gente a prenderlos, ¿no? Entonces es impresionante la producción, la verdad está muy bien hecho, o sea, de ahí a que Patti Manterola y Ninel canten bonito en inglés, bueno, ese viene en otro empaque, ¿no? Pero el espectáculo en sí mismo es muy impresionante, entonces te pones a hacer cuentas y sí debe haber un pinche dineral allá adentro, en vestuario, escenografía, iluminación, tramoya, o sea, mucho dinero. Entonces, aparentemente cuentan que el financiamiento no llegó como lo estaban esperando por parte de los empresarios que los iban a apoyar. Entonces, literal, se les reventó el barzón y tenía que seguir la yunta andando. Entonces, eso no se puede hacer tan fácilmente sin dinero. A eso agrégale que tampoco vendieron boletos. Ese es un detalle importante. O sea, porque es una, a mí me parece una inconsciencia, aun y cuando el espectáculo vale la pena, pues vender boletos de 3,500 pesos, ¿no? O sea, estamos en un país muy sangrado, en un mundo muy sangrado financieramente. Entonces, si su fórmula para completar ese 30% de afore que estaba permitido, o sea, fue poner los boletos tan caros, obvio, también había de 500 pesos, pero yo me tomé el atrevimiento el día que fui a grabar para mi programa, para Magañísimo, en el canal que yo trabajo, que es mío, de mí mismo, personal, myself, fui a grabar un reportaje, y entonces me fui a diferentes áreas en el ensayo general al que me invitaron a ver el show. Ya ni la chingan. O sea, si en el Pepsi Center vas a donde los boletos costaban 550 pesos, pues entonces te imaginas que es Ninel Conde. Nunca la ves. No, o sea, es una cosa así como simbólica, ¿no? Y con todo lo que iba de rojo y charol, mi comadre, o sea, era imposible, ¿no? Entonces, creo que algunas de esas razones podrían ser reales. Ahora, también hablan de que hubo un problema de afore con la gente del gobierno del estado y les dijeron, esto se acabó, ustedes están metiendo más gente de las que les permitimos en su estreno y en su alfombra roja, esto se acabó, si no quieren que se les clausure, anuncien ustedes el fin de la temporada o nosotros de todos modos les vamos a poner una multa y les vamos a cerrar 15 días. Entonces, ¿quién sabe qué de todo eso sea verdad o sea una hermosa combinación en remix? Pero si es lo del COVID, ¡qué terror! En la alfombra roja era una pinche multitud. Imagínate que haya habido COVID allá adentro. Bueno, o sea... Oye, ¿sabes qué me recordó? Me recordó a las obras de Omar Suárez. Sí, que claro. Daban una función y ya no más, pero bueno, oye, y entonces vamos a pasar a una nota que yo la verdad no me había dado cuenta hasta que leí un tuit de Verónica Castro, donde Verónica decía que Dios lo perdone y no voy a mencionar a la gente mentirosa, y entonces todo resulta que dije, pues Verónica la verdad es que es muy dulce y la verdad es que su
pues es muy amable en su Twitter y en general. Había sacado Verónica una foto que fue la que me animó, dije, me voy a dejar yo también las canas que tengo desde los 11 años, pero bueno, porque se veía guapa, bueno, ella es una mujer espectacular y ya se veía muy bien y muy digna, la padrísima. Entonces, pues, empiezo a investigar. Resulta que Manolo Caro hace unas declaraciones con respecto a la participación de Verónica Castro, diciendo que Verónica se había molestado porque otros personajes iban a tomar más importancia que el suyo en la temporada, en la película, y que nada. Verónica, yo me acuerdo, a ver si ustedes me aclaran, Luis y Claudia, desde que se anunció la segunda temporada, Verónica dijo no, no, porque las segundas partes no son buenas. Y dos, según Verónica dice, a mí me propusieron que en la película Verónica aparece muerta y lo único que hace es narrar. O sea, iba a salir en 3 minutos y lo demás era narrar en voz en off, como si estuviera ya muerta, ¿no? Que eso Manolo lo sustituyó con la nana de la familia. Pero bueno, ella se supone que es la narradora de veras parece una película, no está mal hecha, pero parece una, la trama es una película de adolescentes, de así es, muy adolescente, con muchos clichés, con, ¿no? Sí, es La Risa en Vacaciones presenta exacto, la casa. Exacto, es si hay una frase donde uno de los actores dice, pues es que lo que estamos aquí es perder el tiempo, y yo dije, oh, sí, sí, tienes razón, es muy al final de la película. A mí me gusta mucho Manolo Caro, y lo he dicho siempre, la película no me pareció que esté mal hecha, pero sí me parece que es una trama muy trivial, muy elemental, pero bueno, a lo que vamos es que Verónica se enoja porque Manolo dice que en realidad lo que él considera que es válido, muy válido, era darle mucho más importancia al personaje que a la actriz. Es totalmente cierto, eso lo hace un escritor y eso lo hace un director y eso está bien. Pero Verónica dice, sí, eso está bien, pero las cosas no fueron así. Y Verónica da su propia versión. Total que fíjate que lo que había empezado tan bonito y había marcado el regreso de Verónica, acabó en mal. A ver, ¿alguien sabe más de esto? Igualito que tú, es lo único que sé. Yo lo que te puedo decir es que yo sí recuerdo lo que tú estabas trayendo a colación, Lupis, y yo creo que aquí, en esta guerra de egos entre una actriz, personaje y un productor, director o como Caro, es guerra de egos, pero creo que Verónica Castro fue muy clara. Y yo lo tuve muy claro desde el principio. ¿Se acuerdan que dejé de ver ese? Me faltaron 3 capítulos de la serie. Sí, sí, sí. ¿Qué? Nada, 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 nadie está hablando. No, no, no. Vas. Ah, no, yo digo que bueno, que pues yo le creo a Vero, ya cuando andamos de que yo le creo a este, yo le creo al otro, y yo, pues bueno, yo soy Team Vero, creo. Yo les creo a los dos, o sea, las razones que da Manolo son muy válidas, o sea, en una obra, pues si tu actriz principal, porque la verdad es que el centro era Verónica y no quiso participar en una segunda temporada, pues está muy, y la verdad es que la puedes incluir en la película, pero ella no quiere. Pues entiendo que Manolo saca como puede los recursos y crece otros personajes y hace otra cosa distinta, o no sé, la inventa. Pero sí creo que ha sido una serie de malos entendidos. ¿Tú cómo lo ves, Luis? Mira, yo tendría que empezar por decir que hay personajes míticos y verdaderamente muy importantes a los que se les debe un gran respeto en el negocio. Y Verónica Castro es uno de ellos. O sea, Verónica Castro, sin duda alguna, es una de las estrellas más grandes que ha dado la farándula en este país. Es una mujer carismática, muy querida por el público. Nada tiene que ver con que si es una gran actriz o no. Verónica no vende eso. Verónica vende carisma, vende presencia, vende talento, vende esa magia que ella da sin decir una sola palabra, solo sonriendo en la pantalla. Y yo creo que esa es una de las razones por las que Manolo la invitó
también muy inteligentemente, a participar en su, en su primera temporada de La Casa de las Flores, que sin duda alguna, sin Verónica, no hubiera sido lo que fue. Pero es un hecho que si en el camino no salimos de acuerdo, hay que tener el cuidado, la protección y sobre todo el respeto a la jerarquía y la trayectoria de la gente para no utilizar su imagen de manera trivial. O sea, la segunda temporada de La Casa de las Flores fue, en mi opinión, bastante fallida, pero sí, la película ya es una broma. La película ya es, o sea, ya tiene unas escenas que te lo prometo, que, o sea... Se llama La Casa de las Flores, la pueden ver ahí en Netflix. Fíjate, a ver, hay una cosa, Claudia, si no la has visto y la vas a ver, pero la, hay una actriz que se supone que es Virginia, ¿no? Verónica Castro, de joven. Y es una imitadora de Verónica Castro, porque actúa, habla, se, o sea, tiene el pelito así... Y de veras, el tono de hablar es el, imitando a Verónica Castro, lo cual es, ¿qué necesidad? O sea, si tú estás hablando de que vas a fortalecer al personaje, ¿por qué tienes que poner una actriz que imite a la otra actriz? Puedes poner a quien quieras, porque lo importante es el personaje, tú lo has dicho, no Verónica. Pero bueno, esa es una de las cosas. Es, se entiende, ahí hay una contradicción, ¿no? Exacto. Se entiende que quisieras a Verónica Castro narrando, porque es un poco la historia de Virginia de joven y cómo llega y el tesoro y, lo, y cómo le bajó el marido a, al personaje de Angélica María de joven, o no le bajó el marido, pero bueno, es la, su rivalidad. Entiendes que era importante que Verónica Castro narrara, pero en el momento que Verónica Castro ya no narró, ¿para qué pones, insisto, a una actriz imitándola? ¿Para qué pones una actriz imitándola? O sea, ¿qué necesidad había? Y aparte una mala... la imitación, o sea, y luego, o sea, creo que también aquí pasa mucho con los grandes creativos. A mí Manolo Caro me parece muy talentoso y muy brillante. Creo que su fórmula de relato es única, pero creo que en esta ocasión falló exactamente donde les pasa a muchos genios. O sea, se engolosinan con su propio producto y entonces se olvidan del relato y de la importancia del contenido. O sea, esta ya no era necesaria, se los prometito que se la pudo haber ahorrado y no hubiera pasado nada, o sea, la película... O diferente, es... por lo menos hubieras hecho una, algo distinto, ¿no? Pero bueno, sí, sí le veo yo algunas cosas que no, no me gustaron mucho, porque a ver, también tienes, como es una narrativa en dos tiempos, tienes también Angélica María en un personaje, que es la rival de Virginia. Pero, sin embargo, la mujer, la chava que interpreta a Angélica María de joven, no está imitando a Angélica María. Exacto. O sea, no, tú, bueno, si lo hiciste con Verónica, que no, porque no conseguiste una chava que imitara también a Angélica María. Pues véanla, véanla, se va rápido, la verdad se va rápido. Este, va, vale la pena verla. No, no, es una hora 40, ¿no? O 49, más o menos, no quita tanto. Oye, y vamos a la final. Arat de la Torre y los Voladores de Papantla. ¿Quién quiere eso? Empezamos porque salió el anuncio de Arat de la Torre diciéndoles ahí en el que, este, ¿saben qué? Que si tú inviertes en esta casa que se llama Money Man, resulta que tu primer préstamo va a generar tantos intereses como los Voladores de Papantla, o sea ninguno, sin interés. Lo cual es una ofensa para el espectáculo de los Voladores de Papantla. A este, vamos a decirle comercial fallido, o sea, no sé. Pues le contesta la Secretaría de Cultura y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues esto es patrimonio intangible de la humanidad nombrado por la UNESCO. Le has faltado al respeto una tradición de muchos cientos de años en este país. Entonces, bueno. Entonces, lo primero que hace este... Es que sí, yo no entiendo a la gente. Ya saca su comunicado este cuadro. Y entonces luego dicen, ahora Arat de la Torre, la gente le empieza a escribir y le dicen, oye Arat, qué lástima que hayas, te hayas burlado de los Voladores, una tradición mexicana. Arat no postea, sino que le contesta a una mujer. Mira, la mujer le, ah no, es, una, es un hombre, Luis Cruz, le pone... Qué triste que Arat tenga que expresarse de esa forma de los Voladores de Papantla por dinero. Next. Y Arat
con palomita, le pone, y lo que hace tu jefa por dinero, además soy mexicano y me vale zorrillo, ¿cómo ves? ¡Ay! Ah, no, pues estamos chupando tranquilos, ¿no? O sea, no pasaba nada, nada más era... Yo, oye, me parece una respuesta muy fuerte, yo no sé si Arad la acabó borrando. Después Moneyman, también esta compañía, saca un comunicado y no sé si quieran que lo leamos o lo, no sé. Sí, está bellísimo, en donde se deslindan, ¿no? No, pues en donde dicen que sí, que perdón, la regamos. Es que yo no entiendo por qué tienen que sacar esos comunicados si no lo hicieron antes, mira. Mira, Moneyman dice una campaña, aún así. Por medio de la presente, lamentamos enormemente cualquier situación de disgusto que hubiese generado la interpretación del spot de Moneyman, y en específico ofrecemos una disculpa a los voladores de Papantla, al pueblo Totonaca y en general a toda la comunidad. O sea, pero fíjate, lamentamos cualquier situación de disgusto que hubiera, o sea, lamento que te hayas enojado. No lamento lo que, pero bueno. En Moneyman estamos orgullosos de las tradiciones que enriquecen la cultura mexicana y trabajamos, seguiremos trabajando para enaltecerlas. Ajá. Moneyman deslinda al talento, entre ellos Arad de la Torre, respecto a los conceptos o ideas utilizadas en la creación de los spots. Como compañía hemos tomado medidas para eliminar el spot de todos los medios de comunicación a la brevedad posible, sin más por el momento, eso dice la compañía. Y después Arad, después de haberle contestado a Luis Cruz de esa manera, que a ver cuánto cobra tu jefa, pone un comunicado que dice a quien corresponda. Recientemente participé en una campaña en la que el mensaje transmitido tuvo un tono e interpretación inadecuados. No fue una interpretación, pero bueno, reconozco esta situación y deseo hacer del conocimiento de quien lea este mensaje que como mexicano siento una profunda admiración por los voladores de Papantla y orgullo por todas las tradiciones que forman cultura. Evítatelo, barato. Por lo que bajo ningún contexto deseo que mi colaboración profesional en cualquier campaña o espacio donde participo pueda ser interpretado como ofensivo para ninguna persona. Para alguna persona. Pero bueno, dice ninguna persona. Ofrezco mi más sincera disculpa por esta situación y lamento que se haya percibido como una falta de respeto. Soy un profesional comprometido con ser el mejor cada día y tomar esta experiencia como un aprendizaje. Agradezco su atención a este mensaje. Bueno, la verdad estuvo bien como para que ya no me linchen. Hizo bien Arad, ya, o sea, ya la regué y pues me cuesta mucho trabajo, pero me disculpo. Yo no sé, yo creo que, o sea, lo primero que sí les voy a pedir es, por favor, su apoyo financiero, Lupita y Claudia, para ayudarme a que se asocien conmigo y yo pueda poner una academia que se llame Comunicados Públicos. Ya ni la chingan. O sea, todos están escritos con el megaculo. No entiendo, ay, perdón mi francés. O sea, no entiendo verdaderamente por qué se atreven a mandar las cosas tan mal escritas y que no se entienden. O sea, todavía yo lo puedo entender de un actor que no es precisamente, o sea, Benedetti, que no, o sea, que no tiene así un trabajo poético y de contenido estructural de novela, ¿no? Yo lo puedo comprender, pero de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Cultura de nuestro país, ya ni la chingan. O sea, cualquier becario de un periódico hubiera escrito eso mejor. Ese no lo leí, pero, o sea, sí lo supe. Pero... Ah, no, el de la Secretaría de Salud, pero ahorita te lo encuentro. Perdón, la Secretaría de Cultura, aquí lo tengo, es una cosa hermosa. Pero más allá de eso, a lo que voy es que uno debe tener mucho cuidado en cómo se dice y se desdice de las cosas en las que pudiera estar o no de acuerdo con alguien. O sea, si ya la cagaste, asume lo que estás haciendo mal y si vas a ofrecer una disculpa, hazlo de manera clara y precisa. O sea, no puedes salir Moneyman diciendo, o sea, perdón, Si te ofendiste, o sea, cuando ese no es el punto es disculpen atentamente por decir una pendejada mal expresada. Yeah, completamente, o sea, de acuerdo. Y sobre todo agresiva a nuestra cultura y a nuestra formación, ¿no? O sea, indígena. Eso es realmente la falta. O sea, si a Luis Magaña lo ofendió o a cualquiera de las personas que nos está viendo, eso no es realmente interesante. Pero ofender un valor cultural de un país, eso sí está cabrón. Pero bueno, espérenme tantito. Ahí les va porque es una joya, ¿eh? Nada más que sí me tengo que...
en sí misma. Como yo, que tampoco veo. Es que tú sí, no, no veo. O sea, pero dice... A ver, Luisinho, te ayudo. Dice, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, como parte de sus atribuciones contenidas en el artículo 6 de la ley que lo rige, entre las que contempla respetar, observar y promover el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la nación, así como la diversidad cultural, bla, 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 condena enérgicamente el uso denigrante y racista de la ceremonia de los voladores de Papantla por parte de la empresa Money Man y el actor y conductor Arad de la Torre. En un lamentable y burdo anuncio publicitario, dicha empresa, para promocionar sus servicios con fines comerciales, hace mofa del ritual hispánico, prehispánico, perdón, de los voladores de Paplanta, declarado en 2009 como patrimonio intangible inmaterial de la humanidad. Como establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, o sea, es una cosa inenarrable de comentarios que no llegan a ningún lado, y después de 5, 6, 7 párrafos, dice al final, tras la torpe difusión de una tradición arraigada en los estados de Puebla y Veracruz, demanda a todas las empresas y sectores sociales a no abonar el clima de racismo, discriminación e ignorancia que tanto daño les ha ocasionado a nuestros pueblos y comunidades indígenas. A ver, todo esto es para no exigir una disculpa, todo esto para no poner que realmente la ofensa va dirigida a dónde, y todo esto para no dar claridad sobre cuál es la postura de la Secretaría de Cultura. O sea, esto lo pudo haber escrito quién quieres, o sea, la señora que limpia en un parque. Pero más extensivo, o sea, además demasiado largo, largo. Está largo y malo. O sea, y está mal redactado. Es muy penoso que hagan eso, porque lejos de contribuir a que uno pueda sensibilizarse sobre este tipo de valores indígenas, lo que dices es, chale, terminen la primaria, cabrón. O sea, no puede estar criticando eso si no llevaron ortografía uno con Miss Peralta, que era buenísima en mi colegio. ¿Tú cómo lo ves, Clau? Pues miren, ya dijeron todos ustedes, yo nada más voy a cerrar con esto. Para Arad, para la Secretaría de Cultura, para todos los... es un despropósito ese comercial, y que Arad ya no puede decir discúlpenme, porque si no le pasó por aquí lo que estaba diciendo, por el dinero que le hayan pagado, qué barbaridad. Yo lo único que de veras voy a cerrar, yo sé que soy una señora que no debía de hablar así, pero les juro por Dios que voy a cerrar bien. Hasta para cagarla hay que saber limpiarse, señores, ¿ok? Entonces, si la van a cagar, piénsenle cómo se van a limpiar, ¿ok? Es todo lo que puedo decir a todos los involucrados en esto, porque a mí me parece increíble que estemos hablando de algo que jamás debió ocurrir, ¿ok? Un personaje del espectáculo mexicano cobrando por decir algo que no se borra con goma, señores. Eso es todo. Y me parece muy, muy fuerte. Y podrán decir, ¡qué mamila! ¡Qué los voladores de Papantla! Y lo que dijo, ja, ja, ja. No. Y peor cuando los argumentos y con lo que se sale es peor. Es todo lo que voy a decir. Sí, no se ayudan mucho. Lo que me sigue pareciendo increíble y me va a seguir pareciendo increíble es, hay dos salidas de influencers famosos o demás que hacen este tipo de comerciales. Es una, hacerse los desentendidos de no, yo no cobré en tal partido, no, primero. Y cuando ya saben que lo hicieron mal, o sea, les cuesta mucho trabajo ofrecer una disculpa, pero no entiendo, antes de hacerlo, es como si tú vas a atravesar una calle, vamos a atravesar viaducto cuando está corriendo el periférico, vamos a atravesar el periférico caminando, sin puente peatonal. Oye, pues antes de que te bajes la banqueta, piénsale, porque lo más seguro es que te atropellen.
Bueno, pues así pasa. No, pero estás a ver, leyendo un Lupis. Texto, estás leyendo un texto, no te das cuenta de lo que dice, no te das cuenta de lo que dice. No, aquí. No te, a ver, Lupis, yo le diría, neta, neta, ¿no sentiste algo al leerlo, al decir que lo ibas, al pensar que lo ibas a decir? Es que perdón, pero uno que no estuvo ni cobró ni esto ni el otro, y cuando lo ves, lo sientes y rechazas automáticamente. ¿Qué pasó ahí? Por eso yo digo, neta, no, no hay excusa. Totalmente. Mira, de acuerdo. O sea, no voy a balconear al comediante que me hizo este comentario porque es muy famoso, pero me decía, es que hay que tener cuidado con determinados temas en todo tipo de comedia. O sea, los temas racistas, los temas sexuales, los temas de enfermedades son sagrados. Claro. Ese tipo de cosas debes tener mucho cuidado en cómo las tocas. Y además de todo, o sea, honestamente, el tono de Arad ni siquiera es chistoso. O sea, no. Como chiste funcionaba. Entonces, es lo que te digo, ni siquiera como chiste. Hubo un mal feeling de alguien. O sea, yo no sé si se equivocó Arad, si se equivocó la agencia que lo contrató para hacer la publicidad, o si la marca no cayó en cuenta. O sea, no importa, pero hay alguien, más de uno, que no tuvo el tacto y el buen gusto de darle la vueltecita y revisarlo. O sea, no puedo creer que se le haya ido a todos que eso no estaba bien. Sí, yo sí. No, exacto, Luciño. ¿Cómo se le fue a todos? Pero también al yo que no sé al dónde. Que lo hirió, al que lo iba a interpretar, a todos los que hay en una mesa cuando se trata de este tipo de cosas, creativos, ¿cómo se les fue? No sé, yo no sé quién es el dueño de esta empresa, ignoro cuál es su origen, la verdad es que jamás la había escuchado, sí que le agradezcan a Arad porque pues, las hizo famosos y a su mal texto, pero para empezar es una compañía de préstamos en México que se llama Moneyman. Moneyman, o sea, el hombre del préstamo, no el hombre del dinero, pero ¿por qué en inglés, no? Pero bueno, así son las cosas. Raro, fallido y ya, pues ojalá pase rápido y ojalá de verdad presten dinero sin interés tan fuerte. Ah, siempre hay una pendejada mayor que comentar y todo ese rollo, acuérdense. En la semana pasada no nos lo podíamos imaginar, hoy lo estamos hablando, y la que sigue el jueves, no sé, así es. A ese paso. Ya nos enteraremos de más cosas el jueves. Chicos, ha llegado el momento de despedirnos. Oh. Ah, por favor, de que lo compartan, que pongan los likes, por favor, todos pongan los likes y ahorita este es el momento. ¿Tienen algo más que decir, Luis? Sí, por piedad que nos sigan, nos va a dar muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a De Historia en Historia, en todo el tumulto que somos. Muchas gracias por acompañarnos y la verdad es que siempre es un placer estar con ustedes. Me la paso tan bien. Tan bien que se me arre, el tiempo se me va más rápido que cuando sufrí viendo La Casa de las Flores, la película. Clau. No, ya con lo que dije es suficiente, Lupis. Muy bien. Me espero para ver, a ver las repercusiones y luego cómo seguimos creando. Claro, que se acuerden de nuestra sección de Encuentra el parecido. Oye, y si pueden, vean, me eché ayer la película que se llama The Father, El Padre, que es con Anthony Hopkins, que por la que ganó el Oscar. Es una película mucho, muy conmovedora porque te sensibiliza con respecto a esto del Alzheimer, la demencia senil. Es triste, acaba triste, pero vale mucho la pena verla. Y sobre todo la actuación de él es maravillosa. Pero oye, bueno, ¿ya vieron una serie que se llama Templanza? Española. Creo que la vi, no me acuerdo. ¡Qué joya! Está buenísima también. O sea, esta trata de una familia venida menos en principio del siglo XIX y sucede en varias partes de Europa, pero la historia de amor es torrencial, la estructura dramática es muy buena, la ambientación, el vestuario, o sea, las actuaciones, me gusta mucho. La verdad es que yo sí soy fan de las series españolas. La voy a buscar. Yo como nunca estoy con ustedes en esos temas, voy a poner mi sección de
lo más corriente de la televisión. A ver si hay gente, oye, a ver si hay gente que coincide conmigo. Lo más naco, lo más corriente. ¿Traes algo para hoy? No. Bueno, a ver, les voy a pedir, por favor, que vean en TLC este reality show que se llama Amor Fuera de Prisión, de gente que se enamora, gente de fuera que se enamora de presidiarios, y luego pueden tener 5 o 6 años de relación, le pasan dinero, todas saben qué tanta cosa les dan, y cuando salen estos individuos, o individuas, porque también hay unas mujeres bien ojetas y cabronas y que no tienen idea, ¿cómo le ven la cara a esa pobre gente que creyó en esos cuates que iban a salir como blancas palomitas y que los vuelven a meter al bote porque les vale madres? Árbol torcido, jamás su rama endereza. Esas cosas de veras me conduelen. No crean que lo veo muerto de la risa. Yo digo, qué maldad hay en la gente. Pero me gustan los reality shows. Véanlo para que luego lo comentemos. Con personajes, todo pues eso. Ahí está. Entonces, ya tenemos tarea todos y muchísimas gracias por habernos acompañado. Coméntenos, critíquenos, escríbanos, compártanlo, denos likes. Y muchísimas gracias, Luis Magaña, Claudia. Gracias, Lupis, gracias, Luis, gracias, producción, y gracias a todos ustedes por estar siempre en el chat y ser tan padrísimos como son siempre, la verdad. Besitos, gracias, producción, hasta el jueves.